Señora conselleira, casi nos demostra que é posible que os números vayan ben e que vayan mal a economía. E que os números vayan ben e vayan mal a vida das persoas. E eu quero recordar que vostede está aí para intentar que a vida das persoas sexa mellor. E neso, vostedes están fracasando. Estamos moi fartos da propaganda, de repartir mentiras, de repetir esas mentiras para que nos pareza a todos e digamos que o rei vai desnudo, que o rei vai vestido, e non, o rei está desnudo, señora conselleira. Estamos fartos de escoitar frases como que desmantelar o estado do benestar, como acaba de decir vostede, desmantelar o estado do benestar é básico para manter o estado do benestar. Vostede repite isto incansablemente. Para blindar o gasto social hai que reducir o gasto social. Non o entendo, señora conselleira. Non o entendo e non acepto ese tipo de argumentamento. Decía vostede, o reto está na converxencia económica co Estado. O reto está nas persoas, señora conselleira, en mellorar a súa vida. Ese é o reto. A única converxencia que vostedes están acabando co Estado é a do desemprego. Que cando vostedes entraron, o diferencial co Estado era moito maior en positivo que agora, que está converxendo, neso sí que está converxendo. E aí de encima vostedes, para maior injusticia, están repetindo que xa se está cambiando a tendencia. Entón, a xente que agora está no paro, e a xente que ten traballo, pero que ese traballo non lle chega para chegar a final de mes, ainda dá máis medo. Porque se isto é recuperación, significa que a recuperación vai ser a costa dos traballadores e a costa das persoas e a costa de que vivan mal moitos para que un lles vai a ver. Porque nós non aceptamos que simplemente co aumento do PIB a economía vai a ver. Porque pode aumentar o PIB e a vida das persoas ir a peor como se está facendo neste país. Vostedes non teñen que demostrar solvencia cos bancos, ou non deberían. Teñen que demostrar solvencia cos desempregados, cos que teñen traballo, cos que non teñen traballo. Cos que teñen traballo non lles dá para vivir, cos mozos e mozas que se ven forzados a emigrar, cos estudantes que se teñen que ir despois de formarse nas nosas universidades, teñen que ser solventes cos preferentistas, cos que vostedes votan das vivendas, cos gandeiros, cos mariñeiros, cos traballadores do naval, e vostedes só queren ser solventes cos poderosos, cos bancos e cos troncos. Ven vostede hoxe a presumir do cumprimento do objetivo do déficit. Pero ten que explicar aos galegos e as galegas dúas cuestións. Como consiguen ese objetivo e para que lle serve aos galegos e as galegas conseguido? Para que lle serve? Como conseguido? Pois para vostede, este número é un fin en si mesmo e non un medio para mellorar a vida das persoas, vostedes fan calquer cousa para conseguirlo. Calquer artificio contable lles vale. Adiantan o pecho de exercicio, non executan partidas básicas para as persoas de carne e oso, etc. O importante é cumplir o déficit. Non importa retirarle dereitos ás persoas, non importa pechar o exercicio contable en setembro, fan o necesario para cumplir con ese número. Entón, perde todo o seu valor. E despois, para que lle sirve aos galegos? Porque vostedes levan 5 anos no goberno, creo que casi 6, e vostedes falaron de solvencia. Decían que a solvencia traeríanos a recuperación. Onde está? Onde está a recuperación, señora conselleira? Onde está o cumprimento dos 14 mandamentos do señor Feijó? Onde está que en 45 días iba a solventar o paro? Os problemas do paro. Porque o señor Feijó, en campaña electoral de 2009, non prometía estar por debaixo da media do Estado, nin converxer, non. Prometía resolver o problema do paro. E hoxe, 5 anos despois, neste país hai máis de 120.000 desempregados máis. E por eso é o que teñen que contestar vostedes e responder. Non cambien as reglas do xogo cando lles convenha. Hoxe en día hai 120.000 desempregados máis, señora conselleira. E aí de encima, ni siquiera os sufrimentos das persoas, a reducción en servicios sociais, porque de encima, 20, ou tanto porcento de gasto social, pode incrementarse porque se rebaixa o gasto disponible porque cada vez hai que pagar máis débeda. Non significa que o montante total se incremente. Vostedes miten e manipulan. Pero, a pesar de iso, solucionaron os problemas da débeda? Non. Non. Nin aquí, nin no Estado español. Que a cada cifra récord. Xa o señor Jorquera digo os datos en Galiza da débeda. Cando vostedes entraron 3.900 e hoxe en día 9.135. A previsión dos orzamentos 2014, 9.800.
y bola de nieve. Y el de encima, de 2013 para 2014, el servicio de pago de la deuda duplícase. Y destinamos 2.000 millones de euros, los galegos y galegas, para el pago de la deuda. Es un efecto bola de nieve. Y a nivel estatal, lo mismo. Tenemos menos derechos, tenemos peores perspectivas como trabajadores y trabajadoras. Y ainda así, debemos más. Debemos más, señora consejera. Estos sufrimientos son en vano. Y además, a injusticia mayor que ustedes só aplican a austeridad y cosas de abajo. Los dirigentes del Partido Popular que aplicaron rigurosamente las políticas austericidas cobraban sueldos millonarios en sobres de dinero negro. Y eso parece que es un tema que no tiene importancia en la macroeconomía, pero para nosotros sí que tiene mucha importancia, que mientras que os de abajo ya aplican los recortes y aplican un sufrimiento, ustedes para ustedes no eran nada austeros. Son austeros con los débiles y con los que no se pueden defender. Con los poderosos somos manigotos, rescates de las autopistas, compra o creación de banco malo, si hay algún banco bom. Estos que, según ustedes, son los que tienen que recibir la solidaridad de las administraciones públicas, los bancos, las inmobiliarias, etc. Desde que llegó el señor Feijóo, solvencia de acompañada de 120.000 parados más, de más exclusión social, de peores servicios públicos en un incremento espectacular de la deuda. Los datos se os digo, señor Jorquera, por lo tanto, aforramos. Además, ustedes renuncian a implementar medidas de futuro. Eso que ustedes dicen, por un fondo de inflexión, no lo vemos. No lo vemos. Hoy discutíamos del sector eólico. ¿Dónde están las políticas del Partido Popular para desenvolver un sector que podría ser fundamental para la creación de riqueza? ¿Dónde está la política agraria del Partido Popular? En alimentos lácteos puede ser también. Esa chapuza caciquil que ustedes perpetraron, ese fracaso histórico en aras de darle negocio a sus amigos. 20 millones de euros de pérdidas, 9 millones de euros de fondos públicos para sus amigos. ¿Dónde están las políticas para el desenvolvimiento de las nuevas tecnologías, investigación, más desenvolvimiento? No hay. En todo tenemos peores perspectivas. Ainda encima, comparando los orzamentos 2013 o 2014 con los datos de 2013, reflexas en que los únicos costes que van a subir son los del pago de la deuda. Seguimos dedicando más dinero al pago de la deuda y menos dinero a las políticas de inversión. Porque en realidad, señora consejera, no tragamos. No sabemos que la política de austeridad, de consolidación fiscal, no tiene como objetivo la reducción de la deuda. Sino, con resultados que está a dar, tanto en Galicia como en el Estado, ya se tenía replanteado la estrategia. Porque cada vez estamos más endebedados. O verdadero objetivo de estas políticas es consolidar un sistema de transferencias de público o privado. A mayor acumulación de riqueza por parte de los pocos. Ahí también están los datos del aumento de la desigualdad. O consiguiente deterioro de las cuentas públicas para dar entrada a gestión privada en nichos de negocio hasta ahora vetados para iniciativa privada. Tienen la excusa perfecta para rebaixar las condiciones salariales y las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el verdadero objetivo de las políticas de consolidación fiscal. Y por eso, nos queremos que ustedes vengan aquí a enganar a la población. Y ahí encima, a falar de que nos estamos a recuperar, cuando no hay más que vivir. Si ustedes viviera en un mundo real, señora consejera, vería que la gente no considera que estemos a salir de la crisis. Pero ni siquiera los que votaron al Partido Popular, o sea, ni siquiera esos piensan que salimos de la crisis. La gente está a sufrir y la gente sabe que las políticas de austeridad que ustedes pregoan no les van a dar a salir a sus soluciones. Y todos conocemos casos en nuestro entorno más cercano de gente que está en paro, de gente que no llega a fin de mes, de gente que tiene que virar. Y esa es la realidad. La realidad no somos números. Nada más y muchas gracias.